що такі футболісти будуть сидіти на лаві запасних. Ну, вот, такой, і такой, момент зараз. Вальдес, молодець. Карім Бензема головою ледь не відкриває рахунок у матчі. Вальдес потягнув дуже важкий м'яч. Подача. Помиляється зараз центр оборони. Не зрозуміло, чому Абідаль зараз зупинився, сигналізуючи про офсайд. І залишив одного Адріано, лівий захисник Адріано, який позиційно вже був. El Madrid que se pone en ventaja a los 14 minutos con la gran jugada de Benzema. Para dejar en el espacio libre y solo a Ucci. Sí, lo que pasa es que acá es Abidal que retrocede demasiado. Se le queda la pelota enredada entre las piernas. El pase para Ucci que venía acompañando la jugada y la facilidad para marcar el gol. Sí, eran los primeros minutos, 15 minutos donde Madrid había jugado por nota, había jugado bien, había tocado la pelota. Y контрольні матчі це зовсім інше, от офіційні поєдинки. Це те, де він буде боротись, між іншим, скоріше за все, із Фабрегасом. Ну, вот что случилось, ви знаєте, да. Хедіра тут зіграв все-таки небезпечно. Скользь, да, попав он шипами. Да, вот. Enderezó y fue mejorando. Y en el momento que mejoró Messi, Thiago sobre todo al no perder balones, y Alexis al encarar un poco, y Villa haciendo un gran gol, Barcelona fue cambiando. ¿Cuánto decíamos, no, de Messi, su presencia en el terreno de juego poco percibida a partir de este toque de pelota Villa? La gran definición del Guaje es lo que iguala el partido, y después la genialidad de Messi, contando con mucha fortuna también, pero en la definición cuenta con eso, con la genialidad como mayor virtud. Es que ahí en el rebote lo favorece, el rebote en Kedira, se cae Pepe y enfrentarlo a Casilla 1-1 ya está acostumbrado Messi, por eso la definición es perfecta. Es un privilegio ver tocar a Messi, pero ver definir a Villa hoy el estadio de Santiago Bernabéu, como lo hizo mucho hace un año en Sudáfrica, que definía hacia el otro costado, hacia el otro ángulo, hoy lo ha hecho perfecto. Pero lo decimos también, se había habido un enredo ahí después del córner. Era Pepe el que agarra la pelota, lo ve perfectamente a Xavi, que le pega muy bien, la pone en medio de muchas piernas del jugador del Barcelona, nada que hacer para el arquero Valdés, 2-2. Muy bien Benzema, que aguanta toda la jugada de espaldas, le da el balón a Xavi, Alonso que viene de frente, y Xavi la puntea justamente al poste contrario del portero. Нарушение было очевидное, очевидно, да. Так, и... Тут жовта картка повинна бути за грубу гру з боку Пепе. Він явно не встигав за м'ячем. Але не мчав ногою на суперника, як це було б.